Pues muy buenas a todos, soy Traxium, sed bienvenidos a Hasraveron 4. Y aunque no lo parezca, estamos con un mod de El Señor de los Anillos. Yo esperaba que cambiase esta imagen de fondo también. Hay pantallas de carga, por ejemplo, pero de momento no hay música distinta ni nada. Y es el último bombazo, por así decirlo, de la workshop, ¿vale? Y vengo un poco pues a enseñároslo para que os lo descarguéis, lo probéis. Y sobre todo darle feedback al creador, porque tiene pinta de que se lo está currando un montón. Antes de nada diréis, ¿what? ¿El Señor de los Anillos en HoI 4? ¿Antes que en Crusader Kings 2 o en EU 4? Sí, es bastante raro, pero el autor dice que no ha jugado a ninguno de esos juegos y lo ha montado para el HoI 4. Así que nada, vamos a probarlo. He estado echando un vistazo a lo que añadí tal. Ya digo que de momento no esperéis una barbaridad de mod al nivel del Kaiser Rage, que tiene varios desarrolladores y un montón de trabajo detrás. Este acaba de salir de la versión alfa, de hecho lo hizo anoche, y estoy grabando esto el martes por la mañana, y lo hizo, ya digo, hace unas 20 horas más o menos. Y bueno, le han dado promoción, bastante promoción, pues la gente de Paradox, la gente en la workshop, es lo más votado ahora mismo y tal. Así que eso, os animo a echarle un vistazo. El problema, bajo mi punto de vista, es que sale en nada Waking the Tiger, que añade cosas que yo creo que serían bastante interesantes a nivel de roleplay y tal. Quizá le habría venido bien esperarse y desarrollarse mejor en la nueva versión, pero bueno, no nos vamos a quejar. Ya lo actualizará, supongo, cuando llegue el momento. Mira, vamos a echarle un vistazo. En general, me han dicho que lo más currado son los árboles de focos, y bueno, el problema de todo es que está en inglés. Luego, por ejemplo, veréis que las fechas, el juego va del 36 al 43, una cosa así. Es más corta que una partida en este mod, es más corta que en el juego normal, así que eso, hay varias cosas por trabajar de momento, pero yo creo que va a merecer la pena y vamos a echarle un vistazo. No hay nada que decir que no sepáis del Señor de los Anillos, es una historia brutal, las películas son una maldita pasada. No les pondría apenas ninguna pega. Y nada más, vamos a echarle un vistazo. La Guerra del Anillo. Hace miles de años, los hombres, los enanos y los elfos luchaban codo a codo. Y juntos las fuerzas de Mordor fueron expulsadas. Pero quedaban, los muy tontos se creyeron victoriosos. Bueno, los muy ignorantes, ¿no? Y tras ocultarse durante siglos, el señor oscuro Sauron se ha vuelto a alzar desde la oscuridad adoptando la forma de un ojo, que observa desde la tenebrosa torre oscura de Barad-dûr, y su mirada profana se ha fijado en el reino de Mordor, de Gondor, perdón, un reino roto, sin rey y sin propósito. ¿Conseguirán los hombres libres de la Tierra Media unirse a tiempo para derrotar a la amenaza de Mordor? Pues lo vamos a ver. No sé muy bien con quién jugar de momento, como veis está más basado en los personajes de las películas, que me parece bien, pero quizá un rollo más artístico, más de fanarts y tal, me habría gustado más personalmente, ¿no? Porque parece que esté más basado en las películas que no en la obra original. Que se supone que es más el caso porque he estado leyendo que hay cosas que aparecen, que no aparecen en los libros y tal. Y bueno, antes de decidir si vamos a hacer una serie o no, vamos, por supuesto, a ver qué tal. Hay un montón de reinos, como podéis ver. El reino de Eodas era, no me acuerdo, no se ve entero. Pero bueno, vamos a darle a Other Countries, aunque aquí nos explica un poco de cada reino. Lo suyo sería jugar con Gondor o con Rohan, supongo. O con Isengard. Hay ideologías y todo, o sea que podemos pensar que jugar en un Isengard fascista, por ejemplo, suena un poco raro, pero es así, o sea, pensad que es un poco adaptar las mecánicas del HoI 4 a esto. Es muy curioso, ya lo sé, pero en fin, ¿no? Entonces, hay trabajo por hacer. Me he leído que había como provincias por el mar que hay que corregir y tal, pero bueno, el mapa en sí ya es una maldita pasada, ¿no? Entonces están los baldíos del norte, que son unas tierras congeladas en las que no hay nada y no recomiendan jugar con ellos. Las tierras del este, el reino de Harad, los hombres del sur, ¿no? Mordor, que es fascista, como podéis ver. Gondor, que es no alineado, gobernado por Denethor II, que es el
el regente, el Lord Regente, cuyos hijos eran Faramir y Boromir, como os acordaréis. El reino de Dagor Laerth, que aquí están los Ents, si no lo digo mal. Bueno, aquí, no, los Ents están aquí. De hecho, aquí en Dagor Laerth, pues qué narices, no sé ni qué son esto. Los Barrowits, son algo como los espectros, bueno, no sé, algún reino olvidado. Rohan, Isengard, el bosque de los Ents, Enedwaith y Cadorlan, Azedain, la comarca, Lindon, el reino vasallo de Angmar, los Vales son los valles de Anduin, no sé exactamente, Rudaur y Mirkwood, ¿no? Que serían los otros elfos. Vamos a jugar con Gondor un poco por los jajas. Hay como tres países que están menos desarrollados, que son la comarca, Desaer y, o sea, Desaer y dos más, supongo que son estos de aquí, que no están tan currados de momento, pero el resto han dicho que tiene un árbol de desarrollo bastante interesante. Jugar histórico o no histórico da igual. En teoría los países eligen más o menos seguir caminos históricos, pero puede que, yo que sé, veamos a Gondor aliarse con Isengard, lo cual sería raro, ¿no? Pero puede pasar. Y nada, aquí están gobernando los administradores de Gondor. Y nada, un poco problemático que esté en inglés, pero bueno, espero que no sea grandísimo problema. Vamos a ver qué tal, sobre todo el tema de focos y tal. Y bueno, decir eso, que el nuevo DLC trae mecánicas muy interesantes que pueden incorporarse muy bien a este tipo de mods. Y que habrá que ver, ¿no? Cómo acaba quedando todo. Y si es más o menos divertido, pues podríamos hacer una serie. Incluso había pensado en jugar. Mejor no decir esto, ¿no? Porque suenís arriba y luego no hay forma de deciros que no hay nada, ¿no? Pero molaría incluso jugar multijugador con alguien. Pero esperaría un poco a que corrijan, sobre todo, bugs importantes y ver un poco qué se puede corregir. Aquí está Minas Tirith, por supuesto. Como veis, visualmente no hay grandes cambios. Incluso los soldados son ejércitos normales. O sea que habrá que esperar un tiempo hasta que veamos renders propios en 3D y tal, que es lo que molaría un montón. O sea que de momento ya digo que no está increíblemente currado y es incluso un poco raro, ¿no? Pero bueno, hay mucho trabajo detrás y vamos a ver qué tal. Empezamos con la unidad nacional un poco baja porque no tenemos un rey. Tenemos bastante manpower, no es increíble, pero está bien. Y algunas industrias que no están nada mal. Vale, vamos a ver. Voy a cerrar Steam, siempre se me olvida. Lo siento por los que están conectados offline. Y bueno, a ver. Vamos a ver. Tenemos el servicio de voluntarios, economía de exportación y economía civil. Perfecto. Vale, tenemos poco poder político, así que iremos viendo. No tenemos. Bueno, tenemos ocupado Ithilien, por lo visto. No vamos a liberarla, por supuesto. Que Ithilien no sé concretamente qué sería. Anfalas, Durazlaur. Son enormes las provincias, como podéis ver. Anfalas, Wesandras. ¿Quién, por ejemplo, hacer que sean. Que haya. Lugares marítimos que sean muy clave, ¿no? Que sean muy importantes, eso sería muy interesante. Lamedón, Levenein. Ah, claro, Ithilien, estoy tonto. Es la zona fronteriza, por supuesto, con Gondor. Aquí está Osgiliath, efectivamente. Lleva bastante industria civil, lo cual mola. No nos vamos a engañar. Vale, investigación, efectivamente, pues como veis tampoco ha cambiado nada de momento. Ya digo, sobre todo pedir calma para estos pobres hombres. Vamos a ver cómo estamos de industria antes de seleccionar las tecnologías. De hecho, las fábricas civiles, como tenemos economía civil, lo suyo sería ponerlas a producir más fábricas civiles, aunque estamos bastante capados. Aquí, por supuesto, ya estamos al 60% de infraestructura. Vamos a hacer esto de momento, ya tienen trabajo. Las militares tenemos, vale, bastantes de sobra. Vamos a poner 5 de momento a hacer esto. No, vamos a poner 8. Vamos a poner 3 aquí. Y puertos tenemos bastante también. Vamos a hacer convoys. Importante. Porque comerciaremos.
submarinos también y... bueno, así estaría, ¿no? Petróleo necesitaremos. Es curioso, ¿no?, que haya petróleo. Esto, por supuesto, con el tiempo todo será customizado y tal, ¿no? Entonces ya digo, sobre todo lo importante ahora es echarle un vistazo y ver qué tal ha salido el lanzamiento, ¿no? No hay divisiones entrenándose y estamos con submarinos antiguos. Pues ponte con los modernos. Vaya por Dios. En fin, vamos a perder ahí unos cuantos días. Vale, vamos a mirar el árbol de focos. Efectivamente, veis que es bastante, bastante extenso. Y una de las mecánicas principales del mod es la carga del anillo, como no podía ser de otra forma. Batea por el mar de Mordor, de Gondor. Qué guapo. Como no podía ser de otra forma. Y efectivamente, es una mecánica bastante interesante, que va saliendo a lo largo de los años y va dando a entender que están... que está la comunidad del anillo, pues, atravesando ciertos territorios, ¿no? Entonces, esos territorios tienen la opción de intentar interceptarlo. Y luego también ve en función de el momento en el que se conforma la comunidad del anillo. Cuando se conforma la comunidad del anillo, los países del bien, por así decirlo, del orden, tienen la opción de mandar héroes a apoyarlos, ¿vale? A unirse a la compañía. Cuantos más héroes haya en la compañía, más fuerte va a ser y menos posibilidades de que les quiten el anillo van a tener. También esto afecta... O sea, todos los héroes no son igual de buenos. Hay héroes de tier 1 y de tier 2. Los héroes de tier 1 harán que sea más fuerte la compañía y los de tier 2, pues también, pero en menor medida, ¿no? No sé si coges la idea. Por ejemplo, digamos que no es un héroe tan importante Aragorn como un primo de Gimli, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si está Aragorn, habrá más posibilidades de que tenga éxito la compañía de que no. Y si tiene éxito la compañía, pues muere Sauron y Mordor se debilita muchísimo, haciendo que sea muy fácil de invadir, ¿no? Entonces, toda esta información está en la página del mod, echarle un vistazo. Así como detalles de las mecánicas y tal. Así que nada, vamos a ver qué podemos hacer de momento. Lo suyo será empezar por el destino de Gondor, supongo. Y nada, está la batalla por el mar, reforzar el servicio militar, sector industrial y a los cielos. A ver, Universidad de Minas Tirith es muy interesante, porque es darnos básicamente un espacio de investigación de gratis. Así que creo que vamos a ir a por esto. Y nos darán bonus a la investigación de la industria. Así que vamos a empezar por esto. No hay evento de momento. Y bueno, tenemos el espíritu nacional de que no tenemos rey, efectivamente. Que bueno, es bastante limitativo las cosas como son. Vamos a investigar doctrina terrestre. Y lo vamos a hacer, bueno, tenemos investigado fuegos superior, ¿no? Vamos a ir por aquí, yo creo, ¿no? Sí, porque no tenemos tanto manpower. En verdad esta no estaría mal. Porque aquí carros de combate creo que no vamos a tener. Bueno, vamos a seguir por aquí directamente, ¿por qué no? Y por aquí por industria, por supuesto, que lo necesitamos como el comer. Vale, más cosillas. Vamos a poner a las fábricas militares a trabajar, que nos quedan varias. ¿Qué podemos poner? ¿Qué tenemos? ¿Qué divisiones tenemos? Motorizada. Podemos hacer motorizado. Hace bastante que no juego al hoy, ¿vale? También entenderme. Y era... Aquí era. Vale, vamos a hacer tres. Una de scouts, una de montaña y otra de motorizada. Vale. Entonces vais a salir... pues cerca de Ithilien, ¿no? Será lo suyo. Ahí. Los scouts, pues aquí en el sur, por ejemplo. La de montaña. A ver, no he mirado que haya montaña, pero supongo que aquí al norte, por ejemplo. Y motorizada, pues en Minas Tirith, mismamente. Vale. Entonces, hay que producir artillería y motorizada. Vale, pues vamos allá.
motorizada nunca se queda atrás, así que está bastante bien producir. Vamos a poner un par de fábricas. Y artillería, vamos a poner 3 de momento. Y la que queda la vamos a meter en infantería, que parece que vamos a necesitar bastante. Venga. Vale, nos faltan recursos, ya lo sé. Y hay que asignar divisiones a un grupo de comando. Vale, ahora lo hacemos. Petróleo. Necesitamos petróleo. Y tiene Enethwaith. Vamos a comerciar con ellos. Por 2, ¿vale? 16 por 2 fábricas civiles. Está bastante bien. Vale, tendremos exceso de petróleo ahora, pero bueno, tampoco está tan mal. Entonces, pues nada. Anda, qué recuerdos. Ya no me acordaba de esto del mapa, como lo desactivo siempre porque era un poco rayante. Vamos a subir un poco la velocidad. Y vamos a crear un grupo de comando frente a Mordor, supongo. La Guerra del Anillo. La Guerra del Anillo. Esto lo leímos ya, ¿no? Vale, sí, básicamente es lo que he contado, ¿no? Efectivamente, dice que si ninguna nación consigue obtener el anillo en 1943, Frodo lo destruirá y se debilitará mucho la nación de Mordor, ¿no? Pues básicamente es un poco lo que comentáis. Nos regalan un punto de poder político. Vale, vamos a darle. Vale, esto mola. Los líderes están personalizados. Vamos a poner a este señor. Y esto va a ser el frente de Mordor. ¿Por qué no me deja aquí? Es curioso. ¿Hay algún tipo de límite terrestre, por lo visto? Vale. Y vosotros... Estos son barcos. Vale. Pues no sé dónde poneros. Porque Rohan no es como que sean malvados, ¿no? Los de Enethwaith es que ni los conocía. Pero bueno, mola porque es eso. O sea, como que hay bastantes más países de los que aparecen en las pelis, ¿no? Yo no he leído los libros, por ejemplo. O sea, el intento lo he hecho, como creo que lo hemos hecho todos. Vale, esto no importa. Quiero decir, no necesitamos ese petróleo extra. Y nada, vamos a ver qué está haciendo esta gente, el destino de Rohan. ¿Podemos ver información? No. Mira, animar a los Ents a buscar venganza. ¿Puedo ver la información? No. Aceptar a Grima, ¿cómo se llamaba? Lengua de gusano, ¿no? Al servicio del rey. Acceso a Gandalf. Dejar de acceder a Gandalf. Exiliar a Grima y ejecutarle. Mola bastante. Y eso nos van dando focos y seguir un poco la historia. O por supuesto tomar caminos alternativos. Es un poco la idea que se quiere seguir. El de Rohan no está muy desarrollado, como podéis ver. Unirse con Isengard, por ejemplo. Si son fascistas, ¿no? Y acabar con la invasión de los orcos. Bueno, está un poco, ya digo, recién salido, ¿no? Vamos a ver aquí un poco lo que puede hacer Gondor. Aquí no nos explica nada. No sé si es que lo he puesto en español o algo. No, está en inglés. No, pero no nos da información de momento. Podemos enviar a Varamir o a Boromir o a Faramir, por ejemplo. Y es mutuamente excluyente con esto, tío. Aquí podemos intentar que Boromir robe el anillo. Acabar con Denethor. Invitar a Aragorn a Minas Tirith. Perseguir a los fantasmas. O sea, esto es bastante lo histórico, ¿no? Formar el Imperio de Gondor. O lo alternativo es alcanzar un acuerdo con Sauron. ¿Qué nos daría el Espíritu Nacional? Un anillo para gobernarlos a todos. Que nos daría más 20% de unidad nacional. Más 25% de ataque de las divisiones. Y más 25% de defensa de las divisiones. Bueno, igualmente lo que se puede hacer es invadir gente, ¿sabéis? Prepararse para la guerra con Mordor. Llevarse bien con Rohan, la alianza de los hombres. Y compartir la tecnología, que guapo. No está el foco de poder continuo, eso es curioso. Que se introdujo con el Sugar for Victory. El pueblo debe gobernar, the fuck. Gondor sin rey. Gondor comunista es posible, tío.
Pero esto sea exclusivo con otros, ¿no? Sindicatos Unidos de Gondor, madre mía. Reino sin un rey. Bueno, sí, gobernaría el pueblo, ¿no? Pero no sé hasta qué punto luego se puede seguir. Acabar con los leales a la corona. Madre mía. O sea, se puede hacer a Gondor comunista, tío. Gracioso. Hombre, supongo que lo suyo es hacerse un let's play jugando histórico primero, ¿no? Habrá que ver. Y estos de Nelwyn no deben ser muy poderosos, ¿no? Estos son como las tribus del sur. Pero esta gente está en el norte. En fin. A ver, tiene que haber tensión. Habrá que ver cómo se va generando la tensión. Supongo que con algunos eventos concretos, ¿no? Y Mordor será una bestialidad, ¿no? ¿Qué reclamaciones en Minas Morgul? Qué curioso. Restaurar Barad-dûr, establecer una jerarquía, ¿no? Resistirse a Sauron, tomar los medios de producción, what the fuck. Poner de vuelta la carne en el menú. Qué grande, esto sería en las pelis. Qué grande, ¿esto en qué momento era, tío? Creo que es la tercera peli, ¿no? Que discutían los orcos. Marcha en Barad-dûr en vez de la marcha de Roma, ¿no? Pero como comunista. Y los orcos toman el control, reino de orcos y extender la revolución. Mira, estos sí que tienen un fuego continuo. Madre mía. Y mola mucho porque está bastante hecho a nivel de imágenes y tal. Aquí efectivamente perseguir a las... a la comunidad del anillo, ¿no? Guerra con Gondor, con Erebor, con Dale. Quizá este sea el más desarrollado de todos, así a priori. Jugar a largo plazo. Buscar amigos en el oeste. Es que Anmar está como muy lejos, ¿no? Y Anmar mola un montón. El reino del rey brujo, ¿no? Está aliado con Gondor. Anda, es nuestro vasallo. Fíjate. Fíjate qué bueno. O sea que si vamos a nuestro mapa diplomático... Efectivamente, y Rudaur tiene buena opinión de nosotros. Sí, porque estos eran como los antiguos reinos de los hombres, ¿no? Ah, porque le garantizamos la independencia. Vale. Entonces, yo creo que está muy a huevo como invadir Cador Lain, ¿no? No está como aliado con nadie y tal. Y este señor, el jefe Obdur, pues la verdad que podríamos invadirle, sería lo suyo. Bueno, aunque primero tendrá que ir en el Wythe. Cuando podamos. Vale, de momento, calma. ¿Hay algún árbol de focos que nos permitirá la guerra? Ya la guerra con Mordor, aquí nos hablan. Bueno. Y esto de la batalla del mar de Gondor. Es que si hubiera una inscripción molaría bastante. Supongo que todo esto se quiere integrar de cara al futuro, ¿eh? Más 200.000 de manpower, la madre de Dios. Vale, esto es para dedicarnos a invadir, ¿no? Hombre, está bien. Es que veo muy bien este árbol para empezar, ¿no? Sobre todo por el tema científico. Y por conseguir industria, ¿no? Gratis. O sea, eso es la clave, bajo mi punto de vista. Medidas anti-Nazgûl, madre mía. Y conseguimos antiaéreos. Es gracioso verlo así, tío. Y la verdad que hay como un trabajo muy general. Y yo creo que si el tío engancha gente y se pone a... ¿Veis? Este árbol, por ejemplo, no está nada detallado. Se pone a desarrollar bien. Ah, no, pues sí que tiene. Desarrollo. Se pone a desarrollar el mozo en serio. Esto puede salir muy genial. Y la gente diciéndole, no, hazlo para el EU4 o para el CK2. Yo creo que el CK2 sería más la clave, ¿no? Sobre todo por el tema del... ¿Cómo se llama? El tema del inventario, por ejemplo, que permitiría que Frodo estuviera por ahí, fuera de corte en corte y tal. Erebor. Era Erebor, sí, señor. Vale, ¿y en Moria quién gobierna, por curiosidad? Aquí. Celemmelec. La expedición de Dalin.
¿Se podrá jugar con Morio? Resistirse a la invasión de los orcos. Claro. Porque creo que en las películas, cuando hablan de la invasión de Moria, haya sucedido como unos meses antes. No, me suena más que había pasado como mucho tiempo, ¿no? O sea, que mandaron la expedición, pero no hubo noticias. Deal with the Balrog. ¿Qué coño? ¿Someterse al Balrog? Un nuevo señor oscuro. Hacen jefe del estado al Balrog. Dios mío, qué grande el Mother, tío. Qué grande. O sea, no tiene mucho más esto, ¿no? Pero está gracioso. Nada, la idea mola. Y luego, sobre todo, que es que este tema de los árboles de focos también se va a meter en el CK2. Así que ahí en el EU4. Aquí hay dos partidos. El Concilio Blanco, que son democráticos, y la Casa del Ronz, que no están alineados, ¿no? Ah, mira, aquí ya harán el Concilio del Ronz. Vale. Vale, pues supongo que tomarán ese camino. Vale, tenemos tres puestos. Vamos a meterlos. Vale, ahora miramos esto. Vamos a meterlos en cruceros. No quiero tanto aquí, quizá. Y uno más en convoys. No, vamos a meter un grueso aquí más. Vale. Actividades paranormales en la comarca. La región del norte del Artedian, más comúnmente conocida como la comarca, ha habido allí recientemente conmoción cuando uno de sus antiguos miembros misteriosamente desapareció durante la celebración de sus cumpleaños. Bilbo Baggins, el hobbit más viejo, a ver, sector industrial, vamos a poner la Universidad de Minas Tirith y luego ya iremos por caminos históricos. Bueno, tiene 111 años, terminó de dar su discurso de cumpleaños cuando se desapareció entre el aire. Las autoridades Hobbit están investigando lo que sucedió. También dicen que esta desaparición ocurrió poco después de la llegada del especialista en fuegos artificiales Gandalf el Gris a la villa, ¿no? Al pueblo. Que es bastante sospechoso. Y que la gente dice que Bilbo era siempre una persona tranquila y reservada. Pero que nadie imaginaría que abandonaría la comarca de repente, ¿no? Dice Josephine Maxwell Baggins, que supongo que es alguna familiar. Bueno, eso suena que tiene un montón de familiares. Este buen señor. Esto se está produciendo. Falta equipamiento de infantería. Bueno, se estará metiendo aquí, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Estamos un montón, 21 al día. Bueno, poco a poco. No nos vamos a estresar. Vale, efectivamente Mordor, ¿qué está haciendo ahora, por ejemplo? Establecer una jerarquía. Esto lo hace como muy rápido, ¿no? Molaría eso, que dieran información. Quizá no la puedo ver por estar mirando desde fuera. Conquista la Tierra Media, tío. Victoria rápida. Reunir a las tropas. Los orcos libres de Moria han declarado la guerra en Moria. El señor Balin está muerto. Tras haber reclamado las montañas de Erebor para su gente, el legendario enano Balin ha sufrido un trágico destino en su misión para reclamar las minas de Moria. La misión parecía estar yendo bien, pero una reciente insurrección de fuerzas orcas, bueno, llegada de fuerzas orcas, cogió a los valientes enanos por sorpresa. Con su líder muerto, Moria parece perdida. Los expertos militares estiman que las posibilidades de sobrevivir de los enanos son de 80 a 1. Madre mía, pobres enanos. Ojalá poder ayudarles. Quizá al jugar con ellos se pueda llegar a tener un destino distinto. Probablemente. ¿Y los Ents qué pueden hacer, tío? Etos libertario, tío. Madre. Bueno, estos no tienen nada, ¿no? ¿Por qué luchamos? Nada, parece que no tienen nada especial los Ents. Normal. ¿Qué van a hacer los Ents, no? Bueno, meterse al anarquismo, ¿no? Despega todo. Y Isengard está reuniendo con Gandalf.
¿Qué camino ha tomado? El de la oscuridad, ¿verdad? Sí. Si toma el de la luz, se acabó, ¿no? Proteger los bosques de Fangorn. Y ahora tendrá por fuerza que meter en prisión a Gandalf, ¿no? Cómo mola. Vale, pues lo vamos a ir dejando por aquí ya. Yo creo que la idea del vídeo está más que transmitida. Yo voy a echarme una partida con Gondor a ver qué tal. Y nada más, os animo a descargaros el mod. Está en la workshop, es lo más botador ahora mismo. Y nada más, creo que el mod puede merecer mucho la pena, sobre todo seguirle la pista. Y de cara a la próxima expansión incluso ganar un montón, ¿no? O sea, por supuesto necesita trabajo. Así que a ver si sobre todo si hay gente que se anima a hacer cosillas con ellos. Y nada más, mi objetivo era un poco darlo a conocer en nuestra pequeña comunidad. Y nada más, espero que os haya resultado interesante. O al menos, pues que os vaya a dar unas tardes de entretenimiento, que eso seguro. Nada más, chicos, muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.